5 preguntas que hay que hacer a tu ginecólogo. Para garantizar tu salud, en especial en tu zona íntima, visita el ginecólogo. Más que verlo como un médico que te inspire miedo, considéralo un aliado que te ayudará a optimizar tu bienestar y sexualidad. No es el especialista más visitado por las jóvenes y, atendiendo a las estadísticas, tampoco por las mayores, pero su asistencia es obligatoria si se quiere garantizar una sana vida sexual y reproductiva. Te presentamos cinco preguntas que hay que hacer a tu ginecólogo. El pudor a plantear problemas de la vida íntima y el temor a que digan que algo anda mal son causas frecuentes por las que las mujeres llegan al ginecólogo con recelo. Seamos sinceros, los chequeos generales no son prioridad en muchas y se tienden a acudir, casi de manera exclusiva, cuando existen infecciones y sospechas de embarazo. La mayoría no toma en cuenta la importancia de tener un control con especialista, pero no se puede andar por la vida sin ninguna guía. Aún más en la actualidad, cuando el inicio en las relaciones íntimas es cada vez más temprano y abundan las enfermedades de transmisión sexual, ETS. Garantiza una sana vida sexual y reproductiva con la consulta a un especialista. Las dudas que debes plantear al ginecólogo. Una vez animada a ir a la consulta, evita sustos, malos ratos y consecuencias por la falta de prevención tomando en cuenta estas cinco preguntas que hay que hacer a tu ginecólogo. El objetivo es mejorar la calidad de tu vida sexual y reproductiva. 1. ¿Mi menstruación es regular? El ciclo menstrual habitual tiene una duración de 28 días. Comience el primer día de sangrado y termine el día antes del siguiente sangrado. Una alteración en el periodo puede ser indicio de que algo no anda bien y tu ginecólogo puede ayudarte a saberlo, así como a llevar un registro. 2. ¿Qué anticonceptivos me recomienda? El cuerpo de cada mujer es distinto y su vida sexual también, así que el especialista es la persona ideal para consultar cómo cuidarte de un embarazo no deseado antes de tomar medidas generalizadas. 3. ¿Debo mantener una higiene específica? La zona íntima es muy sensible y necesita una especial atención y cuidado. Para ello, es propicio que el ginecólogo evalúe los requerimientos de tu cuerpo. Generalmente, recomiendan no lavarse más de lo habitual y cumplir unas normas básicas de higiene, como no utilizar un tampón más de cuatro o seis horas, para evitar una infección. 4. ¿Cómo puedo lograr quedar embarazada? Esta es una pregunta muy común. Existen parejas que por un largo tiempo buscan concebir y no lo logran. Es frustrante y desesperante. Por eso es relevante que el ginecólogo descarte cualquier tipo de enfermedad o condición y, de ser necesario, remita a un especialista en fertilidad. 5. Mi flujo o vaginal es normal. El flujo vaginal es la secreción de los fluidos a través de la vagina. Dependiendo del color, blanco, amarillo o marrón, puede considerarse normal o signo de alguna infección. El ginecólogo puede ayudarte a conocer si hay irregularidades y establecerte un tratamiento en caso de que sea necesario. La importancia de acudir la consulta. Como habrás leído, el ginecólogo está para informarte, evitar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, ETS, y, en algunos casos, regular tu ciclo menstrual. Los beneficios de contar con un especialista en esta área son inmensos. Puedes consultarles sobre dolores en las glándulas mamarias y, de esta manera, diagnosticar o descartar enfermedades a tiempo. Es de suma importancia acudir a un ginecólogo para llevar un adecuado control del funcionamiento del aparato sexual y reproductor. Debes hacer caso omiso a experiencias ajenas y acudir con regularidad. Entonces, ¿cuándo ir al ginecólogo? En realidad no hay una regla establecida, pero se recomienda tener la primera visita al ginecólogo entre los 13 y los 15 años, si la niña se ha desarrollado. A partir de entonces, debería acudir a un chequeo por lo menos una vez al año. También se recomienda acudir a consulta en caso de experimentar molestias como picor, dolor durante el coito. Olor anormal en la zona vaginal. Sangrado entre un periodo y otro. Secreción vaginal inusual o persistente. Sangrado después de tener relaciones sexuales. Sospechas de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Historial familiar de enfermedades sexuales, incluyendo casos de cáncer de mama antes de la menopausia. Al acudir a una consulta, debes descartar cualquier tema que te preocupe o sea relevante para tu salud. Si no has asistido, anímate y no olvides tener en cuenta las cinco preguntas que hay que hacer a tu ginecólogo.